Volvemos a Málaga TV y lo hacemos disfrutando de cultura. Si empezábamos con música, continuando, continuamos hablando de, de camino, de literatura, pero sobre todo de experiencias vitales. Porque si hay algo que aporta el Camino de Santiago es una experiencia vital. Tengo aquí a alguien que sabe bastante, bastante, bastante de eso, que es Sergio Arrasmal. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por venir y por acompañarnos y por hablarnos de, de un libro que tienes ahí que se llama Mi huella en el camino. Uh -huh. Este es el libro. Este es el libro, ¿y qué cuenta ese libro? Aquí se cuenta una evidencia real del Camino Santiago francés. Es una historia novelizada, de alguna manera, pero es todo lo que ocurre aquí es exactamente verídico. Y a, invitarle al lector a acompañarme haciendo un camino repleto de dificultades, porque fue un mes de enero totalmente de diluvios. Eh, wow. Fue muy divertido, fue muy engorroso, pero divertido a la vez. Y fue una experiencia inolvidable. Wow, recomiendas, imagino, mucho, porque cuando uno termina plasmando en un libro una experiencia, porque le ha marcado. Y tú no es la primera vez que hacías el camino. Esta era la tercera, luego he llegado al camino, no sé, he perdido la cuenta, si llevo unos 20 caminos. Wow. pero elegí este, por algo será. Sí, ¿no? ¿Verdad? Siempre es diferente. Siempre, aunque repitas la, la, la ruta. Aunque repitas la ruta. Hoy vienes a hablarnos de una muy concreta, una que podemos arrancar desde Málaga. Sí, se trata del camino mozárabe, en concreto el que sale de Málaga. Porque el camino mozárabe eh, tiene una serie de variantes. Tú puedes arrancar en Málaga, puedes arrancar en Almería y puedes arrancar en Jaén. Y estamos viendo el mapa, fíjate. Hay, bueno, sí, claro, ahí hay un poquito más, porque ver, veis que hay un ramal sí. que confluye en Mérida sí. con el de la Vía de la Plata que viene de Sevilla ¿vale? y llegas hasta Santiago. Hoy vamos a hablar un poquito brevemente sobre lo que es el ramal que sale de Málaga. Uh -huh. Confluye en Baena con el que viene desde Jaén y que viene desde Almería. Uh -huh. En vaina confluyen, llegas a Córdoba y de Córdoba sigues hasta Mérida. Fantástico. Mm -hmm. Este camino, tú me decías antes de cámaras... que es mejor hacerlo con la fresquita. Totalmente. Ahí es mejor irse en otoño, invierno, evitar el calor, porque imagínate las temperaturas por los por los iba a decir bosques, por los campos de Córdoba, Granada, imagínate. La, ...la vega antequerana con el calor... ...eso es una locura... ...hay que irse con nublados mejor... ...y mejor, bueno, o fresco, no... Claro. ...no hay ningún problema. Claro, mira, ahí tienes fotos de, de amigos, ¿no?... Que, ...que han hecho el camino. Sí, porque es un camino, es como todo... ...todos no tenemos tiempo de dedicarle... De ...dedicarle 15, 20 días seguidos a un camino... ...un mes, como hacen algunos... ...y en estos casos son imágenes sueltas... ...porque hicimos entre amigos, pues... ...un fin de semana con una noche... ...un par de etapas y nos volvimos a Málaga ahí donde nos quedamos continuamos en otro, otro momento otra etapa suelta uh -huh. y vamos en cierto modo coleccionando etapas ¿eh? esto es muy interesante por la falta por la disponibilidad de tiempo de cada uno claro hombre lo ideal es, es comenzar en Málaga y dedicarle el mes entero claro. o mes y medio hasta que llega a Santiago claro. pero ni tenemos todo ese tiempo ni tenemos ese presupuesto entonces ahí hay imágenes fíjate esto es qué bonito esto es muy bonito y todo esto está en Andalucía es decir en nuestra tierra yo creo que merece la pena conocerla mejor y, y este camino está muy bien señalizado, ahí veis una baliza con la, sí. con la concha y la flecha. Exacto. Eh, llegas desde Málaga, llegas a Almogía, después llegas a, Villa, a Villanueva de la Concepción, pasas por Antequera, subes a la escaleruela, que es muy bonito, y llegas a Antequera desde unas vistas del Torcal preciosas. Wow. Esto es Villanueva de Algaidas, ahí hay un albergue público que es fantástico. qué bonito, ¿eh? Sí, juntos hagamos, juntos, Loga. hagamos juntos el camino. Sí, es uno de esos muchos eslóganes, esto estaba, no recuerdo en qué pueblo estaba, en una de estas localidades muchas que hay en, en el camino Mozárabe de Málaga, y, y bueno, y así hasta que confluir en Baena con el que viene de, desde Almería, que está, y desde Jaén, que es otro camino, en cierto modo muy bien diferente en, en paisaje. Pero bueno, cada uno ofrece algo espectacular, ¿no? Wow. Yo lo recomiendo a todos, lo he hecho a todos, hasta... Me he quedado en Córdoba. Wow. Me he quedado en Córdoba. Quiero, mi siguiente proyecto es hacer Córdoba-Mérida del Tirón, que serían como 10 días. Madre de mi vida. En mi siguiente proyecto. A ver si encuentro el momento y me huyo del calor. Totalmente. Bueno, me has dicho que te gustan todos, que todos te resultan interesantes, pero ¿hay alguno que tengas favorito? Yo supongo que ya también depende de la experiencia personal. Bueno, mira, yo te puedo decir que cuando hice, hace un par de años, hice un mes de enero, hice Almería-Granada. De una, de una tacada. Mm, son unas 10 eh, etapas, lo hice en 8, porque no tenía más días. Mm, fui totalmente solo, no había absolutamente nadie era el único peregrino, fue una experiencia vital muy bonita. Mira esa imagen tan chula, eso wow. es a la salida de Antequera. Qué bonito. Sí, eso es muy bonito, eso después de Antequera. Me encanta. Eh, hago ese inciso. Entonces, esa, esa, esa vivencia de ir solo ocho días por atravesar, de, llegar desde Almería a Granada, con lo, lo que varía el paisaje, no te puedes ni imaginar. Pero es que aquí nos metemos en otro camino diferente, eso fue una, una experiencia de vida espectacular. También me gustó mucho el camino primitivo, mm. que no tiene nada que ver, es un camino montañoso, eso fue... En invierno, eh, muy duro en cuanto hay mucho desnivel y, y también ahí tenemos otra imagen en, la, en el albergue de Villanueva de Algaidas. Hicimos una cena comunitaria, los amigos y lo pasamos genial. ¡Guau, wow, qué bonito. No, sí. si es que se ve. Además debe unir mucho una experiencia como esta, porque el caminar eh, es una forma de ensimismarte, ¿no? También y de pensar, aunque vayas hablando, reflexionar que es lo que últimamente menos hacemos, ¿verdad, Sergio? Porque estamos viviendo muy deprisa. Es muy importante hacerlo, hombre. Yo recomiendo ir con amigos, como estas fotos, habéis visto, ¿no? Pero también recomiendo irse solo. Lo, lo comentaba el otro día con Diego. Es muy importante hacer un camino, al menos. El, el primero, sobre todo, es importantísimo irse solo. Luego ya habrá forma de combinaciones de amigos, pareja, lo que sea. Pero hacer un camino solo es, se gana muchísimo, no te creas. Y por eso siempre siempre ocurre. Tú vas con X amigos y siempre vas, vas a necesitar, pienso yo, en mi, en mi opinión, algún momento para quedarte un poquito atrás. Claro. Y luego ya los alcanzarás. Totalmente. Hacer algunos kilómetros contigo mismo, reflexionar, meditar. Eso es vital ¿no? en, en los caminos. Claro, las imágenes de hoy son festivas, de grupos y tal. Pero claro, ir solo también es muy importante. Eh, algunos selfies habrá por ahí míos que, en que no había nadie para hacerme la foto y me la hice yo. ¿no? Claro. O puse el trípode en algún lugar y caminé al lado del trípode. no Es muy importante irse solo también el camino. No hay que tener ningún temor, ¿eh? porque no te pierdes. Está muy bien indicado y te puedes encontrar algunos otros peregrinos con los que, con los que entra la amistad, ¿por qué no? Claro que sí, es una forma también de conocer personas que oye que tienen la inquietud de autoconocerse, que es muy muy bonita, muy interesante también. Totalmente, tienes tiempo para estar contigo mismo, para leer una novela en los descansos. ¿Este lo escribiste haciendo el camino? No, no, no. Haciendo el camino, realmente uno coge ideas, toma notas, ¿no? Eh, convive con la gente de los lugares. Resulta interesante cuando llegas a un pueblo y te llegas con el mochilón y hay personas que dicen, mira, aquí va el caminante, tú eres, tú, tú eres el que viene de tal, de tal sitio, y como lo sabes, ¿no? Dicen, no, es que aquí en la comarca ya sé, sabemos quién viene y quién va, ¿no? no. Es decir, están bien organizados y, y hay lugares donde de un pueblo a otro dicen, mira, mañana va un peregrino a tal sitio, acógelo bien, ¿no? Y te, tienen, te están esperando, ¿no? Por lo menos me ha ocurrido en el Monsarabe, sí que es un poquito un camino a pequeña escala, Fíjate. que es un camino que está comenzando, hay menos peregrinos y nos tratan muy bien. O sea, Qué bonito. Es cierto que todavía es necesario eh, que, que abran más albergues, que en algunos sitios no hay, pero bueno, te quedas en hostales, en pensiones, no pasa nada. Y además es un viaje de cara eh, a las vacaciones, ya sea en la época del año que te las puedas tomar, que es asequible. No es especialmente, necesitas un dinero, pero no es especialmente el viaje más caro que puedas hacer en el mundo. Ya depende de cómo te lo planteen, ¿no? Si te vas a hoteles de cinco estrellas, pues lógicamente no, pero. Se ajusta a todos los bolsillos. Tú puedes sí. cocinarte en el albergue, en la cocina de tu albergue o irte a un restaurante de X tenedores, es decir, eso cada uno lo hace como quiera. Totalmente. Totalmente. Qué democrático. <laughs> Yo prefiero llevar mi mochila, hay quien prefiere que le lleven la mochila, un transporte, pero bueno, cada uno elige como quiera hacerlo, ¿vale? Y tal. Cierto que en el Camino Mozárabe el transporte de mochila no está tan cubierto como en caminos gallegos, asturianos, más vale. conocidos, más difundidos, pero bueno, siempre hay alguna forma de, de solucionar este tipo de cuestiones, ¿no? Si vas en grupo puedes dejar las cosas en un pueblo, ir en coche, volver. Este tipo de cosas las puedes hacer. Más es cuando estás cerca de Málaga, ¿no? Eh, claro, no es lo mismo, está cerca de casa. Se utiliza el ingenio. ¿sabes? Totalmente, totalmente. Y en esa mochila que pones de todo, ¿no? Porque qué te lleva, depende de la época del año, claro. Claro, de esto supongo que dedicaremos algún programa al tema este, ¿no? Sí, en yo en supongo el futuro. que Diego tendrá previsto. Lo haremos porque daremos consejos de sí. qué llevarte al camino. Tú imagínate hacer tantas etapas cargado de cosas, el peso hay que aligerarlo, tienes que lavar en el camino. Los albergues suelen tener lavadoras, secadoras, todas estas cosas. Fíjate, sí. yo estoy pensando en mi bolso. <laughs> y digo, con lo que yo meto en el bolso y no voy a ningún lado cuando vaya, <laughs> yo voy con él. Tienes que medir mucho lo que llevas, porque el peso a la espalda, hombre, si tú eliges que te lleven las cosas, no tienes ese problema. Pero si claro. tú decides llevar tus cosas contigo en todo momento, tienes que economizar muchísimo hasta el último gramo de peso que llevas a tu espalda. Imagínate. Y hay una cosa que nos no hace mucho daño en el camino, ese por sí. Por, sí por si acaso. acaso, por si acaso, he hecho esto por si acaso, no eche nada. Más vale que falte, que si luego te surge una urgencia, lo compras en cualquier pueblo, hay tiendas, ¿no? claro. hay farmacias, hay ropa, hay cosas, ¿no? hay supermercados. Es mejor llevar lo menos posible. Hmm. En general en la vida es mejor llevar lo menos posible. Sí, totalmente. Mientras <laughs> menos mochila, más libre va uno, va de polvo y paja. Bueno, pues enseña si quiere ese, ese folleto. Bueno, y sobre todo el libro, porque ¿dónde lo podemos conseguir, Sergio? Mira, el libro está disponible en Amazon, uh -huh. ¿eh? impresión bajo demanda. También se puede leer electrónicamente a través de Amazon. Vamos, yo soy clásico del papel. Y sobre el folleto quería comentar que hay una asociación en Málaga, la Asociación Jacobea que ellos eh, reciben a, la, a los peregrinos o nuevos peregrinos los martes por la tarde, en la zona de Limonar. Tienen una dirección web que es, camino .es Ajá, genial. Vale, Ellos editan este folleto con todos los kilómetros y la información pues se encuentra ahí, tanto en la página web como acudiendo a la asociación. El horario es el, el horario limitado, ¿no? martes por la tarde. Pero menos da una piedra, ¿no? Hombre, totalmente. Y si te quieres informar, pues ya te procurarás tú de un martes por la tarde para que además, te cuente. Además que ellos son gente muy, muy simpática y están, están abiertos a que tú puedas colaborar con ellos. Y organizan algunas salidas de, de etapas del camino sueltas. Ajá. Un fin de semana te ponen en un autobús, te llevan y te traen a hacer una etapa o dos etapas o las que sea. Pues me encanta. Oigan, pues si están ustedes por la labor, ya saben, el camino Mozárabe es una opción, planifiquenlo para el invierno. Y ahí tienen las recomendaciones de, de Sergio Ardasmal. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Qué placer tenerte aquí, en esta sección además que ha previsto Diego sobre el Camino de Santiago. Muy bien. Gracias. Nosotros nos quedamos con...